Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Qué bueno volver a saludarles desde Valledupar. Hoy es martes. Vamos enseguida con el desarrollo informativo de hoy. Recuerden que estamos a través de Canal 12, nuestras plataformas digitales y en cada uno de los municipios a donde llegue la señal de RTA Noticias en el Cesar Magdalena y La Guajira. Docentes que ganaron el concurso aquí en el municipio de Valledupar han venido protestando, exigiendo que se cumplan sus derechos. Lo han hecho durante varios días a lo largo de las últimas semanas. A esta hora, Sharico Valle nos tiene detalles de esa información. Sharif, bienvenida a RTA Noticias. Los docentes ganadores del concurso docente del municipio de Valledupar realizaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Educación para exigir las audiencias para los nombramientos de periodo de prueba. Este es un proceso que comenzó hace ya más de 2 años, con una prueba escrita, con distintas etapas, cumplimiento de requisitos mínimos, revisión de antecedentes, una entrevista, y luego de surtir ya todas esas etapas, la Comisión Nacional del Servicio Civil crea una lista de elegibles, que son los que van a ocupar los futuros cargos. Esas listas de elegibles, pues ya en su gran mayoría en el municipio de Valledupar, ya fueron conformadas, e incluso ya fueron declaradas en firmeza. Pero hasta la fecha de hoy, y eso ha pasado ya hace como unas 3 semanas, 4 semanas incluso, no se han convocado las audiencias públicas de escogencia de plaza. Esa etapa ya es exclusiva de cada entidad territorial, de cada municipio, de cada departamento. En el municipio de Valledupar hay 18 listas que están esperando pues esa audiencia de plazas para empezar los nombramientos de periodo de prueba. De esas 18 solamente se han convocado a 8 listas, y hay 10 que son las listas más grandes, donde está la mayor cantidad de personas que todavía estamos esperando, y realmente pues esto se ha dilatado mucho, hay mucha demora, hay mucha dilación. Estamos bastante inconformes con este proceso, porque no se nos ha dado una respuesta, no se nos indica nada. Y bueno, el día de hoy, pues varios compañeros tuvimos a bien venir hasta acá y bueno, reclamar y exigir alguna respuesta, ¿no? Para que se convoque la audiencia lo más pronto posible. Recientemente gané el concurso de méritos para docentes aquí en el municipio de Valledupar. En la tarde de hoy estamos aquí en las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal para exigirle al secretario que convoque audiencias públicas ya. El proceso se venía desarrollando de buena manera hasta que las listas de elegibles llegaron a manos del secretario. Por eso es que estamos aquí los docentes exigiendo por nuestros derechos. Más de 500 docentes de la ciudad de Valledupar se encuentran afectados por esta situación. Es por ello que le hacen el llamado al secretario de Educación, Iván Bolaño, para que agilice este proceso y no se les vulnere sus derechos. Con la cámara de José Amarís, informó para ustedes Charit Ovalle. Charit, muchísimas gracias por su reporte. Vamos enseguida con la comunicación en vivo con el secretario de Educación, Iván Bolaños, para saber qué está pasando y qué le puede responder a estos docentes. Secretario, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Realmente no existe ninguna dificultad. Nosotros hemos procedido de acuerdo a la norma y a la ley, estableciendo pues las agendas que nos compone el desarrollo de estos procesos de las audiencias para desarrollar pues la escogencia de plazas. Ya hicimos la primera convocatoria del primer grupo que nos determina la Comisión Nacional de Servicio Civil. Es de aclarar que la comisión es la que fija las fechas para definir estas acciones. Nosotros, de acuerdo a esa potestad que tienen ellos, nosotros hacemos pues el concurso de lo que representa. En este sentido, existe una información totalmente tergiversada. La Secretaría está en toda la disposición de hacer lo que corresponde a la Secretaría. En el equipo de trabajo de talento humano, con todo, hemos convocado a la comisión a que nos fije fecha para hacer estas audiencias de escogencia de plata y posteriormente hacer las posesiones que corresponden en todos los docentes. Nosotros no estamos ralentizando nada, no estamos favoreciendo nada, al contrario, necesitamos contar con ese equipo de trabajo para cuando venga el próximo periodo, las instituciones cuenten con ese personal. Pero de fondo, estamos sometidos a una condición netamente de procedimiento que corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil definirnos las fechas y luego hacer estas actividades. El secretario de Educación del municipio de Valledupar, Iván Bolaños, hablando sobre este tema. Ojalá que se pueda resolver esta situación con los docentes que han ganado el concurso y que están exigiendo que se respeten sus derechos. Vamos con información política porque ha comenzado el empalme en el municipio de Valledupar, el entrante gobierno con el gobierno saliente. ¿Cómo se ha cumplido este propósito? Aquí le tengo los detalles. Los equipos del gobierno municipal actual y del alcalde electo Ernesto Orozco iniciaron este martes 7 de noviembre el proceso de empalme administrativo.
Según detalló el actual mandatario local, Mello Castro, en este primer encuentro se presentó la hoja de ruta con los lineamientos respectivos del Departamento Nacional de Planeación, que permitirá orientar a las comisiones de empalme para que el proceso se cumpla con los parámetros de eficacia y eficiencia. Lo que queremos es articular las fechas para que los equipos se pongan de acuerdo, recibir la información, los programas, las obras que tiene el municipio, y bueno, que se haga de la mejor manera. Estamos en entera disposición que esto sea amigable y, por supuesto, armonioso para Valledupar. En la reunión quedó establecido un cronograma de las mesas de trabajo con las diferentes sectoriales y directores de entes descentralizados. Hoy es el inicio, seguiremos trabajando hasta agotar el cronograma el 24 de noviembre para hacer ya la finalización y poder recibir todos los temas del municipio, de ciudad, y así seguir avanzando. El general del Ejército Nacional, Pablo Bonilla, es el líder del Comité Técnico de Empalme por parte de Ernesto Orozco, mientras que el gobierno de Mello Castro contará con Margaret Arzuaga y Jacqueline González Padilla. También se ha conocido un gabinete de empalme que ha sido definido precisamente por el alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y que hoy se dio a conocer públicamente en este primer encuentro. El alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco, dio a conocer a las personas que estarán en el gabinete de empalme con la saliente administración municipal. Orozco ha delineado la división de funciones, asignando a destacadas figuras responsabilidades clave en la administración de la ciudad. En la oficina asesora de planeación estará Federico Martínez, en Secretaría General Milton Arias, en Hacienda Lili Mendoza y Luis Miguel Cortés, y en la Secretaría de Gobierno Cale Cotés y Sandra Cugia. Asimismo, estarán en la Secretaría de Salud Juan Bernardo Ariza, en Tránsito Antonio Daza, en Educación Rafael Villero y en la Secretaría de Obras Públicas Efraín Márquez. También acompañarán a Ernesto Orozco, María Fernanda Villabona y Cristian Zapata en la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Elmer Jiménez en el Instituto de Deporte y Recreación y Winter Díaz se ocupará de la oficina jurídica. La terminal de transporte estará a cargo de Luis Fernando Cuello y Pedro Manjarres. Fombi Social lo ocupará Claudia Núñez, Mercabasto, Óscar Morales. El área metropolitana la liderará Didier Echávez y en el Hospital Eduardo Arredondo Daza estarán Edith González y Elba Ustaris. Es de mencionar que el proceso de empalme se extenderá hasta el viernes 24 de noviembre con el gobierno electo, donde el equipo de trabajo de Mello Castro contextualizará los informes de gestión de cada dependencia. Seguimos hablando de los nuevos mandatarios. Elvia Milena San Juan nos fue invitada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a una reunión en donde básicamente Gustavo Petro se reunirá con sus gobernadores afines. El presidente Gustavo Petro ha extendido una invitación a 15 gobernadores electos de diferentes departamentos del país en un esfuerzo para consolidar alianzas políticas con aquellos que comparten afinidades con el gobierno nacional. Sin embargo, esta convocatoria no incluyó a la nueva gobernadora electa del Cesar, Elvia Milena San Juan. Por su parte, entre los invitados estuvieron los gobernadores electos de los departamentos de Casanare, Caldas, Cauca, Chocó, Bolívar, Amazonas, Baupés, Guainía, Guaviare, Huila, Boyacá, Arauca y Magdalena. Esto ha generado un debate en las redes sociales y medios de comunicación, ya que Elvia Milena San Juan, quien expresó de inmediato en la plataforma X su deseo de colaborar con el gobierno nacional para impulsar el desarrollo social y humano en el departamento del Cesar. En su cuenta, la gobernadora electa escribió: "Señor presidente Gustavo Petro, desde el departamento del Cesar estamos dispuestos a trabajar unidos en un solo pacto por el desarrollo social y humano de los cesarenses. En la gobernación del Cesar solo encontrará aliados institucionales para sacar adelante nuestros planes de desarrollo". Esta muestra de disposición fue seguida por una reunión en Bogotá con la Federación de Municipios, donde Elvia Milena San Juan expresó su interés en reflexionar sobre la actual coyuntura política, económica, social, ambiental y global. Dejamos la información política y comenzamos información judicial. Un hombre perdió la vida a raíz de que le cayó un rayo en su humanidad. En horas de la tarde del domingo 5 de noviembre falleció un hombre de 45 años de edad identificado como Farid Martínez Núñez, quien sufrió una descarga eléctrica en medio de las lluvias registradas en la zona. El lamentable hecho, que ha generado tristeza en la comunidad, ocurrió en el sector rural del corregimiento de Yerasca, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar. Pese a que el hombre fue trasladado hasta la clínica San Martín, los galenos confirmaron que había llegado sin signos vitales debido a que presentó múltiples quemaduras en su cuerpo a causa del rayo.
Las autoridades indicaron que este lamentable suceso se habría dado cuando el hoy fallecido se encontraba laborando en la empresa Palmas y Carare de dicha zona. A través de redes sociales, sus familiares, amigos y conocidos han lamentado la muerte de Martínez Núñez, a quien describen como un hombre amable, servicial y trabajador. Otros hechos noticiosos de hoy tienen que ver con la liberación de un comerciante, situación que tenía muy preocupados a sus familiares. En las últimas horas se conoció que el comerciante Wilder Ruedas Navarro, de 21 años de edad, quien había sido secuestrado el pasado miércoles 25 de octubre en el municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, fue dejado en libertad. El joven había sido secuestrado por sujetos desconocidos cuando se encontraba en una oficina cerca al parque principal del sector mencionado. En ese entonces, el secretario de Gobierno departamental Eduardo Esquivel López había mencionado que el joven estudiante de contaduría de la Universidad Francisco de Paula Santander, al parecer, estaba siendo víctima de extorsión. De igual manera, el funcionario público detalló que en el sector había presencia de grupos armados, sin embargo, se desconocía sobre quiénes serían los raptores. La noticia de su liberación ha generado tranquilidad en la comunidad, quienes mediante redes sociales exigían que regresara sano y salvo a su hogar. Continuamos con nuestra conexión regional aquí en RTA Noticias. Vamos al sur con Vladimir Mier, aquí en RTA, porque hay información de envenenamiento de animales. Vladimir, bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hay preocupación en el municipio de Pelaya por el envenenamiento de varias mascotas. Hasta el momento no hemos conseguido o no nos han dado un informe a través de las autoridades ambientales de este municipio para establecer las causas y quiénes están detrás de este acto reprochable por los habitantes del municipio de Pelaya. Lastimosamente, lo que estamos viviendo es algo que se le pasó a la administración. Una propuesta que se llamaba Patitas con Amor, donde queríamos llevar un programa que se llamaba, era trabajar por los valores y los derechos de los animales, ya que se están vulnerando, ya que vemos la tasa grande de muerte que hay en el municipio de los animalitos de calle. En esta población del sur del Cesar son muchas las mascotas que se encuentran en las calles sin dueño, pero algunos dicen que tampoco es la razón para que los estén envenenando y matándolos así, de esta forma. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchísimas gracias por su reporte. Corpo Cesar debe estar atento a esta situación para saber efectivamente qué es lo que está pasando con este envenenamiento de animales. Entre tanto, un menor de edad se tragó una moneda, lo que puso en apuros a toda su familia. En el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, un menor de 3 años de edad se tragó una moneda de 200 pesos de manera accidental. El niño cogió una silla, se montó y agarró la moneda que estaba arriba del escaparate para metérsela a la boca, dijo Robinson Álvarez, padre del pequeño. Debido a este hecho, ocurrido el pasado viernes 3 de noviembre, el menor fue trasladado hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar con el fin de que le brindaran la atención oportuna y les trajeran la moneda. Sin embargo, su padre manifestó en horas de la mañana del martes 7 de noviembre que no le habían realizado el procedimiento. Aquí está desde el viernes, no puede comer y la boca se le está infectando. Me dicen que tengo que esperar que la EPS Ecosalud autorice, indica Álvarez, quien desesperado pide a las autoridades de salud que se le brinde la atención a su hijo. Frente al tema, desde el centro asistencial señalaron que no contaban con un gastroenterólogo, por lo que el pequeño será remitido hasta el Hospital Niño Jesús en la ciudad de Barranquilla. Seguimos hablando de Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova, puesto que su cuerpo aún no ha sido entregado a sus familiares, quienes quieren cremarlo en esta capital. 25 días completa el cadáver de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como el monstruo de Génova, en las instalaciones de medicina legal de Valledupar. Pese a que desde la administración municipal se había señalado que se realizaría la cremación para el 18 de octubre, este proceso no se ha realizado aún. El cuerpo del sujeto, señalado de abusar aproximadamente a 200 niños en Colombia, Venezuela y Ecuador, aún no ha sido entregado a sus familiares, quienes al parecer habrían instaurado una tutela tras la demora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en entregar el cadáver para su cremación. Proceso que estaba programado para el pasado miércoles 18 de octubre en el cementerio Jardines del Recuerdo de la capital del Cesar. Hemos estado a la espera de la respuesta de una tutela interpuesta por esta familia en vista de la demora en los tiempos para la entrega por medicina legal de este cuerpo.
Esperamos atentamente desde la administración municipal que avance esa respuesta para nosotros hacer el respectivo acompañamiento y, tal como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pues realizar la cremación del mismo. Se conoció que el proceso continúa retrasado debido a que el fiscal no ha otorgado la autorización para que se entregue el cadáver que reposa en una de las neveras de la morgue. El cuerpo ha tenido una dificultad con la entrega por parte de los familiares que se fueron, regresaron y dejaron un poder al abogado que también se fue. También se presentaron los escrutinios, lo cual afecta debido a que los jueces y fiscales estaban al frente de la situación, dijo el personero municipal Silvio Cuello Chinchilla. Garavito, conocido como La Bestia, murió el pasado jueves 12 de octubre en la nueva clínica de Santo Tomás de la capital del Cesar. Desde entonces se han generado una serie de especulaciones en torno a su fallecimiento. Algunos medios nacionales revelaron que el cuerpo sin vida de Garavito se estaba convirtiendo en un problema de salud pública para Valledupar debido a que su refrigeración era intermedia. No obstante, desde la personería manifestaron que el cuerpo no está en estado de descomposición. Hay unas neveras que están en mal estado, pero en la que está él tiene perfecta refrigeración, dijo al respecto Cuello Chinchilla. Es de anotar que la cremación fue costeada por el alcalde de Valledupar, Mello Castro, como primera autoridad de la ciudad, puesto que en ese entonces su familia alegó no tener recursos para dicho procedimiento. Se espera que esta situación sea superada prontamente y los familiares de Luis Alfredo Garavito puedan recibir su cuerpo para darle cristiana sepultura. Hay ahora un resumen judicial, los hechos más importantes ocurridos durante el fin de semana. Un lamentable hecho violento ocurrió en Valledupar que cobró la vida de un hombre identificado como Jairo Enrique Muñoz Palmera, de 63 años de edad. El hombre fue asesinado por dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta la noche del viernes 3 de noviembre en el barrio Bellavista, en la capital del Cesar. En cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento en el que uno de los sicarios abordó a Muñoz cuando se encontraba ingresando a una tienda del sector señalado. Allí le dispararon con arma de fuego, dejándolo gravemente herido. Pese a que fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, los médicos confirmaron su deceso por la gravedad de las heridas. Las autoridades se encuentran analizando los videos para lograr con la captura de estos sujetos que le arrebataron cruelmente la vida al ciudadano. Leobardo Parada fue el hombre asesinado por arma de fuego cuando se encontraba departiendo en un establecimiento de razón social denominado el Moji NR en el barrio El Carmen de Valledupar. El acto violento se presentó aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 3 de noviembre en el sector descrito. El hombre habría sido abordado por un sujeto armado quien le disparó en dos ocasiones mientras estaba bailando. El hoy fallecido presentó dos heridas, una en la región parietal izquierda y en el brazo izquierdo, lo que le causó la muerte de manera inmediata. Por lo anterior, personal del CTI realizó la inspección técnica del cadáver. Se conoció que la víctima fatal presuntamente registraba antecedentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2013. En horas de la tarde de este sábado 4 de noviembre, fue ultimado a bala un joven de 17 años de edad en el barrio Francisco Javier de Valledupar. El hoy occiso fue identificado como Heiner Valencia y habría recibido varios disparos por sujetos desconocidos. Debido a la gravedad de las heridas, el joven murió de manera inmediata en el lugar de los hechos. Con este crimen se elevan a 116 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Sandra Milena García Navarro fue la mujer que falleció en las últimas horas en la clínica San Martín del municipio de Agustín Godás y Cesar a causa de las lesiones sufridas en un fuerte accidente de tránsito. El incidente ocurrió el domingo 5 de noviembre en horas de la mañana en el sector de la vereda San Ramón, zona rural de Codazzi. El reporte policial indica que la mujer habría sufrido el siniestro vial cuando el conductor de la motocicleta en la que se movilizaba como acompañante habría perdido el control del mismo chocando contra un árbol. Vamos a hacer nuestra primera pausa de comerciales. Enseguida les vamos a contar noticias del deporte en nuestra sección RTA Sport, una convocatoria importante para la Selección Colombia. Los detalles enseguida de comerciales. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Somos UDES. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte. Buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad.
respetado comerciante y empresario, desde la Cámara de Comercio de Valledupar le informamos que en cumplimiento a la circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, hoy en día órgano de vigilancia y control de la actividad registral, le informamos que implementamos nuestro sistema de fraudes para vigilar de manera permanente nuestros registros públicos, lo cual significa que estaremos enviando alertas a los correos electrónicos una vez se soliciten a través de nuestras ventanillas o página web cualquier tipo de cambio o modificación a su registro para que pueda oponerse de conformidad. Para mayor información, lo invitamos a acercarse a nuestra entidad o realizar las consultas a través de los medios virtuales establecidos para ello. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep, no entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Limpiar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelente frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de 3 alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Comenzamos nuestra información deportiva aquí en RTA Noticias con Eduardo Iván Retamoso Polo en nuestra sección RTA Sport. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido. Waldo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Es un gusto volver a tenerlo en esta, a su casa. Vino usted y también trajo consigo la Navidad, considerada por muchos como la época más linda del año. Bienvenidos todos a nuestra sección de RTA Sports. Comenzamos hablando del comunicado que ha emitido Luis Fernando Díaz Marulanda explícitamente a el ELN, quien desde el pasado 28 de octubre tiene secuestrado a su papá Luis Manuel Díaz.
En medio de la angustia y la incertidumbre por el secuestro de su padre, el jugador del Liverpool, Luis Díaz, sería nuevamente convocado a la Selección Colombia para los Juegos de este mes por las eliminatorias al Mundial 2026. El extremo guajiro, quien es una pieza clave para los dirigidos por Néstor Lorenzo, estaría disponible para el partido contra Brasil, que se llevará a cabo en Barranquilla el próximo jueves 16 de noviembre, y el duelo ante Paraguay en Asunción el martes 21 del mismo mes. Así lo confirmó el periodista deportivo de Caracol Radio, Diego Rueda, director del Bar Caracol y de Caracol Deportes, a través de su cuenta de Twitter. Por el momento, Lucho sigue recibiendo muestras de solidaridad, no solo de su club, sino también de diversas figuras del fútbol mundial y autoridades, quienes se unen a un llamado unánime a favor de la libertad de su padre. De tal forma que el reconocido delantero Radamel Falcao García también se sumó a estos actos, utilizando sus redes sociales para exigir la liberación de Luis Manuel Díaz y todos los secuestrados en Colombia. Y seguimos hablando del delantero de la Selección Colombia, porque precisamente para la doble fecha eliminatoria el colombiano sería convocado. Eso lo aseguró el periodista deportivo Diego Rueda en su programa El Alargue de Caracol Radio. Este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados del país. Gracias a todos por su apoyo. Con este mensaje posteado en sus redes sociales, el jugador guajiro Luis Díaz pidió al ELN por la libertad de su padre, Luis Manuel Díaz. Con la foto de su camiseta levantada y el mensaje que pedía libertad para papá, el delantero hizo público un comunicado donde pide a las personas que tienen a Mane que lo liberen lo más antes posible. Aquí no está hablando el futbolista. Hoy les habla Lucho Díaz, el hijo de Luis Manuel Díaz, Mane, mi papá, hombre trabajador, pilar de la familia. Ahora está secuestrado. Le pido al ELN que libere a mi padre lo antes posible. También pido a las asociaciones internacionales que trabajen en eso para garantizar su libertad. Cada segundo, cada minuto estamos más preocupados. No tenemos palabras para describir los terribles sentimientos de nuestra familia y será lo mismo mientras él no esté en casa. Les ruego que dejen en libertad a mi padre ahora mismo, respetando su integridad. Quiero agradecer a todos los colombianos y también a la comunidad internacional por su apoyo. Dice el jugador que anotó el 1-1 del Liverpool en el partido de la Premier League. La mañana del domingo se realizó una manifestación en Barrancas, La Guajira, donde una vez más la familia, amigos y conocidos se pidieron la libertad del profe Mane, como es conocido en esa población. Por su parte, tropas del ejército y de la policía que realizaban operativos fueron retiradas de la zona de búsqueda para facilitar el normal desarrollo de su libertad, como lo había pedido el grupo subversivo a través de un comunicado. Steven Solano Ardila es un joven vallenato de 21 años que es portero, guardameta y se abre camino en el fútbol de segunda división de Bolivia. Elkin Steven Solano Ardila es un joven portero de 21 años de edad, nacido en Valledupar y que desde hace 2 meses se abre camino en el fútbol de segunda división de Bolivia. Allí se encuentra en el club Bello Horizonte, que milita en la categoría B de ese país. Este guardameta, a pesar de su corta edad, ha recorrido por varios equipos. Sus inicios los hizo en el Club Cóndor de Valledupar, luego pasó a Bogotá, a la agencia de fútbol Pies Talentosos, Cúcuta Fútbol Club. También vistió los colores de la selección sub-23 de Norte de Santander. Seguidamente hizo parte del equipo sub-20 del Boyacá Chicó y en esta temporada viajó a Bolivia para vestir los colores del equipo que juega en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El quinsolano es un portero que mide 1 metro con 94 centímetros de estatura y sus principales virtudes bajo los tres postes son el juego aéreo y su capacidad técnica para jugar con los pies. Este vallenato residía en la capital del Cesar junto a su familia en el barrio La Nevada. Están listos los dos equipos que jugarán la gran final de la Copa Betplay, el torneo que entrega un cupo al campeón para la Copa Libertadores 2024. Aquí estarán como protagonistas dos cesarenses, el vallenato Jorge Arias y el becerrilero Edgar Guerra. Millonarios venció a Cúcuta Deportivo en la semifinal de la Copa Betplay y ahora se enfrentará a Nacional en la gran final del certamen, que entregará un cupo al campeón para la Copa Libertadores 2024. En el duelo disputado el domingo 5 de noviembre en el Estadio General Santander, cuteños y bogotanos igualaron 1-1, mientras que en el partido de ida que se jugó en el Campín, los azules se impusieron 1-0, por lo que la serie terminó a favor de los dirigidos por Gamero, 2-1. En el equipo capitalino fue titular el becerrilero Edgar Guerra. Además, fue quien dio la asistencia para que Daniel Ruiz marcara el empate ante Cúcuta. Por su parte, el vallenato Jorge Arias estuvo en el banco de suplentes desde el inicio e ingresó para disputar los últimos minutos del encuentro. Hasta el momento, la Dimayor no ha definido horario ni fecha, pero el partido de ida de la final se jugaría el miércoles 15 y el de vuelta el 23 de noviembre.
Buen papel el que cumplieron los colombianos en los Juegos Panamericanos, quedando en la sexta casilla de la tabla del medallero. Colombia terminó en la sexta casilla de la tabla del medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, logrando un total de 101 medallas, siendo el mejor balance de la historia del país en la máxima cita del deporte continental. Del total de preseas alcanzadas en Chile, 29 fueron de oro, 38 de plata y 34 de bronce. Además de ser la mayor cantidad de medallas de oro y la mayor cantidad de metales en el total general, se obtuvieron 7 cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo vela, gimnasia artística, tiro con arco, boxeo y ecuestre las disciplinas que alcanzaron tiquetes a Francia para el próximo año. Estados Unidos firmó el título general de los Panamericanos, siendo el octavo consecutivo y el número 17 en su historia. La delegación estadounidense ganó un total de 286 medallas, de las cuales 124 fueron de oro. Segundo lugar fue para Brasil, tercero México y cuarto Canadá. La próxima cita de los Juegos Panamericanos será en Barranquilla 2027, cuando nuestro país reciba las justas continentales multideportivas por segunda ocasión en la historia, luego de Cali 1971. La capital del Atlántico fue ratificada como sede y recibió el legado panamericano en Santiago. La mañana de este martes 7 de noviembre ha iniciado el empalme con el alcalde Mello Castro González y el alcalde electo Ernesto Orozco Durán. Allí en la sala de juntas se reunieron en el día de hoy con los secretarios actuales y los posibles secretarios que llegarían a tomar las riendas desde el próximo 1 de enero de 2024. Llama la atención que Elmer Jiménez Silva podría ser nuevamente director de Inder Valledupar. Antes fue director de Indupal, ahora Inder lleva este nombre, este Instituto de Deporte del municipio de Valledupar. Lo que hemos conocido de manera preliminar es que Elmer Jiménez Silva sería nuevamente el director de esta entidad que rige el deporte en el municipio de Valledupar. Esta es toda la información deportiva. Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Eduardo, muchísimas gracias. Efectivamente, como usted dijo al comienzo de su sesión deportiva, ha llegado la Navidad. Comenzó la Navidad aquí en RTA Noticias y vamos a disfrutarla durante lo que resta de este fin de año. Seguramente que disfrutaremos de villancicos, de mensajes navideños y de muchas cosas positivas, porque la Navidad definitivamente trae grandes recuerdos de nuestra infancia. Y también para los niños que se alistan a disfrutar de sus regalos. Termina nuestra sección deportiva RTA Sport. ¿Qué pasa con la banda del 5 y otras noticias del entretenimiento y la farándula? Los detalles los tengo después que venga de comerciales en esta emisión de RTA Noticias. Facultad de Ingenierías y Tecnologías ofertamos 3 especializaciones: especialización en calidad y producción en la industria alimentaria, especialización en energías renovables y nuestra especialización en ingeniería de software. Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre. Vuelve a surgir de la UPC, más calidad, más cobertura y más calidad. Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40 mil pesos en compras, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0 kilómetros. Aplica términos y condiciones. Decidí estudiar medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. Somos UDES. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo.
Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? ¡Sí! Ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha, amiga. Planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Estamos de vuelta con más noticias en nuestra emisión de hoy aquí en RT Noticias. RBD definitivamente se llevó los aplausos, los honores y puso a bailar a toda Colombia, que se reunió en Medellín en varias presentaciones. Aquí les contamos lo que pasó con RBD en Colombia. Después de 18 años, la banda mexicana más esperada por los colombianos, RBD, realizó una de sus primeras 4 fechas de concierto en la ciudad de Medellín la noche de este viernes 3 de noviembre. En el concierto realizado en el Atanasio Girardot, la banda pop que surgió luego de la reconocida producción Rebelde jugó con diferentes vestuarios para que los fanáticos colombianos vibraran con una noche llena de clásicos como Sálvame, 5 minutos, Este Corazón, entre otros. La banda mexicana, que marcó a toda una generación, también se desplegó la bandera de Colombia, algo que conmovió a los asistentes, tanto como a las emotivas palabras de los miembros de la banda hacia el país y sus seguidores. Durante el sábado, domingo y lunes festivo, RBD repitió concierto en la capital de Antioquia. RBD está pensando en una nueva gira en Colombia que incluiría Bogotá para el año 2024. Esperemos que vuelvan para seguir disfrutando de esta música de hace muchísimos años, pero que los jóvenes de aquella época la han disfrutado mucho en estos tiempos. La banda del 5 sigue generando noticias. Aquí se las contamos. Los artistas de música vallenata, la banda del 5, se han visto involucrados en muchos comentarios por estos días, con especulaciones de que se separarían. Los intérpretes de La Rompecorazones, Otro Trago y La Bandolera, por medio de indirectas en los diferentes videos, dieron a conocer que se encuentran más firmes que nunca. Quien también salió a defender a los artistas fue Carlos Blum, antiguo manager de Silvestre Dangond, con un mensaje en X. Y otra que sigue generando noticias para seguir vigente en redes sociales es Aida Merlano, que hizo ahora, aquí les cuento. Durante el fin de semana son muchos los conciertos que realizan los artistas vallenatos, donde se encuentran con creadores de contenidos y colegas. Esta vez el cantante Elder Dayan Díaz se encontró con la influencer Aida Victoria. En el video se les ve bailando y disfrutando del concierto. En el video se les vio a los artistas disfrutando de las canciones interpretadas por Díaz, quien aprovechó el momento para bendecir a la creadora de contenido. Termina la información del entretenimiento. Vamos con otras noticias judiciales en esta emisión de RT. Hay preocupación en un conjunto residencial de Valledupar por la acumulación de basuras y aparentemente los administradores del conjunto no hacen nada al respecto. Los habitantes del conjunto cerrado Mar de Plata denuncian el mal manejo de basuras por parte del conjunto residencial Valparaíso, debido a los botes de residuos que se encuentran ubicados a las afueras del sector, puesto a que afecta directamente a residentes y transeúntes.
por medio de los ciudadanos, quienes no quisieron hablar ante las cámaras de RTA Noticias, dieron a conocer que ya han pasado las diferentes peticiones a la administración de Valparaíso, de las cuales no han recibido una respuesta. Manifiestan que en el sector habitan recién nacidos y adultos mayores, por lo tanto, deben permanecer con las puertas cerradas para poder evitar por lo menos un poco de los olores putrefactos que emanan los recolectores de basura. El río Guatapurí sigue siendo nuestro ícono turístico a nivel nacional e internacional. Como está lloviendo fuerte arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, está bastante crecido y aunque sus aguas están turbias, la gente sigue asistiendo ahí al río para disfrutar de sus deliciosas aguas. Iván Retamoso Polo estuvo en vivo esta mañana contándonos a todos los seguidores de nuestras plataformas digitales lo que pasaba con el río Guatapurí. Tenemos aquí un fragmento de lo que transmitimos en vivo esta mañana. Saludo muy especial a todos ustedes. Estamos en estos momentos en el balneario Hurtado, mostrándoles esta maravilla, el río Guatapurí. Este es el río de los vallenatos, llamado popularmente como el rey del valle. Como pueden observar, un alto caudal el que tiene en estos momentos el río Guatapurí. Allí detrás de los arbustos vemos el monumento de la sirena, allá al fondo. Estamos haciendo el reporte a esta hora de la mañana a través de nuestra cuenta en Facebook, saludando muy cordialmente a todas las personas que se están conectando para mostrarles el estado actual del río Guatapurí. Un poco turbia el agua, ayer estaba más turbia todavía. Lo que sí es cierto es que está crecido el río Guatapurí. Bañistas, casi que nadie. Ahí está esta mamita con dos menores, creemos que son sus dos hijas. De resto, muy pocas personas, por decir nadie. Allá al fondo, detrás de las carpas, hay una persona que, bueno, está bañándose, pero de resto está solitario el balneario Hurtado a esta altura, en este sector. Y comerciantes también están, bueno, con sus sillas ubicadas, pero está quieto el comercio aquí en el balneario Hurtado, en el río Guatapurí. Era la información que tuvo esta mañana en vivo a través de nuestras plataformas digitales Eduardo Retamoso para contarles lo que pasaba con el río Guatapurí. A raíz de los fuertes aguaceros también se registran inundaciones en diferentes partes de nuestro departamento y nuestro municipio. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada Mamón de Leche, que recoge aguas de lluvia y también del río Vadillo, afectando a corregimientos del norte de Valledupar. Las autoridades adelantan acciones inmediatas para atender a los afectados debido a las fuertes lluvias. Que es Vadillo. Allí se desbordó la acequia, el Mamón de Leche. Afortunadamente no tuvo unas afectaciones de consideración dentro de la comunidad. Este sector de la ciudad, ubicado en el norte de Valledupar, es el que más ha sufrido los estragos de los fuertes aguaceros que han caído en los últimos días en este territorio. Un desbordamiento, haciendo el llamado a toda la comunidad, sobre todo en las rondas hídricas, estas comunidades que han decidido invadir algunos sectores de la ciudad para que estén atentos, para que por favor no descuiden a sus niños. Debe prevalecer la vida dentro de todos. Los habitantes de esta población realizaron un llamado a las autoridades de gestión de riesgo del municipio de Valledupar para que atiendan esta emergencia que ha dejado a varias familias damnificadas. Es la situación que se registra por la ola invernal, por las fuertes lluvias que están cayendo en nuestra capital y el resto del departamento del Cesar. Estudiantes y padres de familia del INSPECAN están preocupados, muy preocupados por lo que está pasando en la institución ESESCO, en donde están recibiendo las clases estos muchachos. Por medio de videos, estudiantes y padres de familias dieron a conocer a RTA Noticias la manera en que se encuentran dando clases los estudiantes de la institución educativa INSPECAN de la ciudad de Valledupar en las instalaciones ESESCO, quienes se encuentran a esperas de sus nuevas aulas. Manifestaron que no se encuentran dando clases desde el día miércoles y pasado el fin de semana con puente festivo, llegan a las instalaciones y se encuentran con que el salón donde realizan sus clases sigue en mal estado su infraestructura. Por lo tanto, este
martes 7 de noviembre dieron sus clases en los pasillos, dando solo 45 minutos de la materia de inglés. El secretario de Educación, Iván Bolaños, se pronunció acerca de la problemática y manifestó que no tiene conocimiento del caso. No tenía conocimiento de fondo de por qué está en esas condiciones, pero igual haremos la visita pertinente. Existen unos mecanismos que están allí por el número de aulas, se estaba combinando junto con otra institución educativa oficial que es la Cota Esquerú, en donde se dan unas horas aquí y unas horas allá, mientras se termine el calendario escolar, que ya estamos a puertas de ellas, que es finalizando el mes de noviembre. Los estudiantes y padres de familia piden que por favor puedan mejorar pronto las instalaciones y dar sus clases con total normalidad y comodidad. Con esta información llegamos al final de las noticias en el día de hoy. En nuestra emisión de RT Noticias, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como @RTNoticias en las plataformas digitales y también en internet. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches.